promocionales y decían quiénes serán esas dos chicas guapas, exóticas que se veían por ahí. A mí me vieron en paz, ay, qué vergüenza, pero bueno, ya. Hoy me bañé. ¿Se nota que me bañé? Sí, sí, amiga, se nota. Sí, bueno. Un poquito peinado, pero bueno. Sí, ya, mi gente ya me conoce que soy bien greñuda. Pero lo guapa no te lo no. Tal cual. Ni lo guapa ni lo buena. ¡Ah! No, sí, que es linda, claro, es linda, sí, pero sí, no, oiga, y la que no, que se opere. porque dicen por ahí que no hay mujer fea. O sea, lo que hace falta es dinero. Ajá, un buen marido, con una buena cartera, sí, pero bueno, chicas, ¿sí o no estamos bien? No, bien contentas. Felices de iniciar un nuevo proyecto, un reto para las tres. Esperemos que les guste. Sí, súper, claro, porque estamos echándole todas las ganas del mundo para que esto funcione y les guste, les agrade muchísimo allá en su casita. Y pues pasen un rato agradable, ¿no? Que todos nos divirtamos. Así es, ¿ya vieron los ojotes de esta vieja? No, y todavía hasta le hace cabellazo. Es que ese es el reflejo de tu... Estás guapísima y, gracias, y gracias, realmente... Gracias. ¿Saben que me llena de satisfacción estar trabajando con ustedes, chicas? Porque, aparte de guapas... Gracias. Eres bien inteligente. No. Quedamos que me iban a invitar los tacos. No inventé. Los tacos. Nada más los tacos. Los tacos y las cocas. Les digo que, la verdad, así le decimos a los tacos unos drinks. Unos drinks coquetos. Sí, oye. Pero bueno, estamos contentas porque estamos armando un buen equipo. Creo que nos estamos llevando muy bien. Aparte de que las tres estamos bien guapas. Sí, claro. Somos bien inteligentes. Claro. Somos bien agradables. ¿Qué más? ¿Qué más somos? Amables. Y estamos buenísimas. ¡Ah! A mí me gustaría, la verdad, les soy bien sincera, me gustaría que vieran esta vieja. Está bien buena. La verdad. Vuelta. Sí, vuelta, sí, vuelta. Te da pena. Uy. Y luego a ti. O sea, y luego a ti también, no inventes. Se la creo a la flaca. Sí, yo sí. Pero sí, tú. Sí, flaca. Pero como dijimos, con unos traguitos coquetos, cualquiera habla. Ya. Aflojamos todo. Yo no. No, por si lo está viendo mi marido, yo no, mi amor, ¿sabes qué? Besote para ti. Pero bueno, chicas, estábamos bien contentas hace un ratito porque dijimos, ya vamos a empezar con este programa tabú. Pero hay que decirle a la gente de qué se trata esto, porque igual y como que vieron el promocional y dijeron, no se aceptan mentes cerradas o donde no caben mentes cerradas. Así es. Pero hay que explicarles un poquito, a ver, ¿cuál de las dos guapetonas? Andy, tú. Así pues como sí, la pues primaria. Sí, como de... Oye, como la primaria, vas tú. Pues sí, este programa se llama Tabú. Vamos a tocar temas bien importantes para todos. Se tomó los árboles. No me interrumpa. ¿No te digo? Para que las vayan conociendo. Vean, es que no, nunca me dejan hablar. Ay, es que estoy un poco nerviosa, entonces de repente no sé qué decir, no sé qué hacer. Y dices, y así como que. La interrumpo la blanca. Sí, no te aproveches. Así es, nuestro programa se llama Tabú y vamos a tocar temas bien importantes, bien interesantes para toda la sociedad. ¿O no, tal? Sí, sí, claro. La verdad es que tratar estos asuntos pues son un poco delicados de repente porque el hablar de, por decir, como el tema que hoy es lo de violencia intrafamiliar, pues de repente es algo delicado porque pues trata sobre pues la familia, sí, claro. Todo, ¿no? Todo lo que conlleva esto de la violencia, ¿no? Por cierto, ¿por qué traes los brazos morados, amiga? Hasta aquí se te golpeó. No, de hecho, si lo llegaron a ver fue en el otro, en el promo, ahí sí se me notaba mucho el brazo morado. Entonces traía los brazos. Imagínense. O sea que hoy nos vas a poder hablar bien del tema. Ok. Voy a abrirme a campaña. Bueno, sí, chillar, ¿eh? Claro, de esa, sí, lo que es violencia familiar. No, es que el llorar también es algo así como que te libera. Sí, tienes que sanar. Tienes que sanar, entonces digo...
entre risa y risa, pero también... Sí, ¿verdad? Una lagrimita. Pues. Pero la realidad es que es un tema importante, sí, para claro, todos. Sí, claro. Más, si nos está escuchando la señora con su esposo y todo, que vean las consecuencias de lo que es la violencia familiar. ¡No le apague! La violencia sí. También, o sea, muchas veces dicen los hombres, se quejan, porque dicen, o sea, nada más las mujeres, ¿no? No, sabemos que la violencia también existe también para los hombres, ¿no? Entonces, ahí se lo merecen. Sí. Me parecen unos sabios. No, no es cierto. Pero los hombres, beso para todos los hombres que nos están viendo. Sí, merecen, o sea, tanto los hombres como las mujeres, claro. Merecen todo el respeto, sí, ¿no? Merecemos así todo es. El respeto. Y pues bueno, estamos empezando el día de hoy, pero ¿qué les parece? Vamos a dejarlos con unos comerciales para que, como que para que les entre para más que vayan por la botanita. Que vayan por la botana, váyanse por una coquita, no sé, oigan, Coca. Producción, no nos pusimos trajo agua. No ofrece nada aquí. Pero ahorita, no. Ustedes sí váyanse por un refresquito y los dejamos con esos comerciales porque eso se va a poner, bien. Así como están ellas, bien buena. Bien buena, se va a poner bueno. Regresamos.